El Faro de Melilla ha organizado este jueves el Foro Económico Melilla y Ceuta, Estrategias de Futuro. Y tras año y medio de pandemia sin habernos visto demasiado las caras, ya había ganas de un encuentro igual. La cita era a las 10 de la mañana en el Hotel Trim Melilla Puerto y los primeros en llegar fueron Jesús Delgado Aboy y Emilio Guerra, presidente y vicepresidente de Promesa, entidad patrocinadora de este foro. Poco a poco fueron llegando los asistentes, recibidos por los responsables del Grupo Faro y así se fueron formando los corrillos, en los que pudimos ver las afinidades o ámbitos laborales compartidos. Así hasta que llegaron las protagonistas del día, Duni Almansurikis y Chandira Mani, consejeras de Hacienda de Melilla y Ceuta. Las dos fueron saludadas y al poco comenzó la ponencia, después de que todos tomaran asiento. A medida que las consejeras iban exponiendo las ideas, se formularon preguntas sobre las propuestas o asuntos relacionados. En el foro se sirvió un desayuno que algunos aprovecharon, lo que más triunfó fue el zumo de naranja. Pasadas las 11 de la mañana, una vez terminadas las intervenciones y las preguntas, se dio por finalizado el Foro Económico Melilla y Ceuta, Estrategias de Futuro. Se agradeció a los asistentes su participación. Tras concluir, también se volvieron a formar corrillos entre los asistentes.